Señoras y señores, queridos oyentes, quisiera darles una calurosa bienvenida desde Salzburgo y hoy me gustaría decirles algo sobre el camino sinodal alemán. Un breve comentario preliminar sobre mi persona. Mi nombre es Gregora María Hoff. Soy profesor de teología fundamental y ecumenismo en la Universidad de Salzburgo, en Austria, y estoy involucrado como asesor teológico en el camino sinodal en el Foro 1, Poder y Separación de Poderes. Y es precisamente con esa perspectiva, poder y separación de poderes, que me gustaría compartir con vosotros mis reflexiones sobre la importancia del camino sinodal. Con este fin, les ofreceré una breve presentación en PowerPoint con la que podrán comprender un poco mejor, sobre la base de imágenes y algunos textos, de qué se trata el camino sinodal en Alemania. Me gustaría poner un acento en eso. Quisiera dejar clara la dimensión performativa de este camino sinodal. En primer lugar, los antecedentes. El camino sinodal se creó en el 2019 en el curso de una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana en Lingen. Se había estudiado el llamado estudio MHG, que tenía como tema el abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia Católica Alemana. Y en los debates, y ya comenzaron en 2018, quedó claro que nosotros como Iglesia Católica en Alemania, pero no menos importantes también los obispos, necesitamos una reflexión muy fundamental sobre el trasfondo sistémico. El punto de partida ha sido, por lo tanto, la tramitación compleja de abusos católicos de este escándalo. En el fondo, esto ha sido demostrado por el estudio MHG, un problema sistémico, un mecanismo de protección en la Iglesia que siempre ha antepuesto la protección de los perpetradores a la protección de las víctimas. Y eso tiene una dimensión institucional muy fuerte. La pregunta, ¿cómo fue esto posible? ¿Cuáles son las razones por las que la Iglesia Católica no solo ha practicado el abuso sexual una y otra vez en sus filas, por un lado, sino que también lo ha encubierto, escondido, realmente lo ha disfrazado sistemáticamente. En Lingen, eso fue exactamente lo que se discutió. Los obispos habían prescrito una jornada de estudio en la que se discutía un cambio en la moral sexual de la Iglesia, en la que se consideraban nuevas formas de formación sacerdotal de la imagen sacerdotal y, por último, pero no menos importante, la cuestión de la sacralización del poder eclesiástico. En este momento, en 2019, se me permitió dar una conferencia sobre este tema y en ese respecto soy una especie de testigo contemporáneo de cómo nacieron esas discusiones en el día de estudio del sínodo. Esto incluye una experiencia importante, es decir, el hecho de que unas dos horas antes de que la conferencia de prensa final se llevara a cabo, todavía no estaba de todo claro a dónde va el tren ahora, qué queremos hacer ahora los obispos alemanes. Esta situación de presión, tenemos que hacer algo y no sabemos qué hacer, ha sacado el camino sinodal del bautismo. Se decidió junto con los laicos de la Iglesia Católica en Alemania, el Comité Central de Católicos Alemanes, y en ese momento no había una voz disidente de los obispos alemanes contra este nuevo modelo. ¿Cuál es este enfoque sinodal del camino sinodal en Alemania? Representa algo como la realización de un nuevo dispositivo del poder eclesiástico. Y eso es porque se ve en la imagen aquí un fondo de la primera asamblea sinodal, porque los obispos y los laicos discuten entre sí en una habitación. No se dividen de manera ordenada, por ejemplo, en la disposición de los asientos según las clases, es decir, según sacerdotes, obispos y laicos. No, se sienten todos confundidos y discuten de esta manera. Entonces, una triple mayoría de dos tercios es crucial para las decisiones que se toman.
Por ejemplo, dos tercios de los obispos deben estar de acuerdo, dos tercios de toda la asamblea sinodal y dos tercios de las mujeres deben estar de acuerdo con los documentos y textos cruciales. Y eso tiene un alto significado eclesiológico, porque eso representa algo como así, como una separación epistémica de poderes. Epistémica porque pensar en preguntas y problemas abiertos sobre las próximas opciones de solución se desarrolla juntos y luego se discute y decide juntos. Esto significa que a todos los argumentos y votos se les puede dar su propio peso. Esto se ha asociado con un escepticismo estructural desde el principio. ¿Cuál es el estatus canónico de un camino sinodal? El derecho canónico prevé sínodos que se llevan a cabo bajo el liderazgo de los obispos y el Papa. ¿No desencadena un camino sinodal una expectativa que aún puede ser decepcionada porque la verdadera sinodalidad en su toma de decisiones está ligada en última instancia a los obispos? ¿Hay algo así como un cambio sinodal, una transformación del derecho canónico? Es decir, ir más allá del derecho canónico. Desde el principio, esas cuestiones también han sido discutidas de manera sinodal y las soluciones que se han encontrado hasta ahora y después de la tercera asamblea sinodal de la primavera pasada, es decir, en febrero o marzo, todas las soluciones se han encontrado en el marco de la ley canónico actual. Es decir, en la que los obispos se comprometen voluntariamente a perspectivas y decisiones apropiadas. Las preguntas críticas estaban dirigidas a tal tipo de democratización de la Iglesia, especialmente desde la llamada conservadora. ¿Eso es un nuevo formato protestante? ¿Se lanzará una Iglesia nacional aquí? ¿No están las reformas estructurales en primer plano en lugar de la dimensión espiritual? ¿Y no es eso al final un abuso de escándalo de abuso, por así decirlo, en el que se están promoviendo reformas aquí? El factor decisivo aquí es precisamente esas cuestiones que luego se discutieron juntas en el camino sinodal. Y la democratización de la palabra clave tal vez se pueda ver en esa triple mayoría de dos tercios. Los obispos se atan con su propia autoridad apostólica a las decisiones correspondientes. En este contexto, el dogmático vienés Jan Heiner Tschuk había señalado críticamente que una asamblea en la que los obispos proporcionan solo la mitad y tienen los mismos derechos de voto que los laicos equivale a una reducción a la mitad del liderazgo episcopal. Una cuestión importante, pero donde la autoridad apostólica de los obispos se hace propia de una manera nueva, especialmente en este formato sinodal, porque los obispos alemanes hicieron uso de su enseñanza y liderazgo en 8 años cuando acordaron el enfoque del camino sinodal. Cualquiera que hable de una reducción a la mitad de la competencia del liderazgo episcopal tendría que cuestionar su autoridad nuevamente con esta decisión de los obispos. En otras palabras, ellos hacen uso de su autoridad apostólica. Eso es un momento performativo de una nueva forma de eclesialidad sinodal. Pero, ¿qué cambia eso? Por último, pero no menos importante, el clima en el que nos consultamos entre nosotros y tomamos decisiones. Por último, pero no menos importante, la forma en que se pueden discutir las preguntas abiertas, la cuestión de la igualdad de género, la cuestión de la evaluación teológica sexual o moral de la homosexualidad, la cuestión del lugar de la mujer, también con miras a una posible admisión en los cargos. Eso demuestra que la plausibilidad social y eclesiástica ha cambiado y que también tenemos que enfrentarnos a ellos, a estos procesos de cambio. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en el espejo de los 4 foros del camino sinodal. El primer poder del foro y la separación de poderes proporciona una especie de perspectiva básica, y el texto básico de este foro fue adoptado por una abrumadora mayoría de casi del 80% de los votos sinodales y por una mayoría de más de 75% de los obispos en la última reunión plenaria. Entonces, aquí se trata de realizar el poder y la separación de poderes como una perspectiva decisiva en la Iglesia Católica en Alemania. Los otros 3 foros se asignan a esto: el foro de los sacerdotes, que reflexiona sobre la cuestión de la imagen sacerdotal, el foro que se relaciona con la cuestión de la mujer, la posición de la mujer en la Iglesia, y también el foro
sobre la moral sexual. Aquí, en discusiones abiertas, surgen discusiones reales que toman algo en serio por encima de todo. La voz del pueblo de Dios está buscando nuevas respuestas a preguntas apremiantes a lo largo de esos temas. Esta forma de sinodalidad es eminentemente importante. Cambia la actitud, el modo de vida, la práctica eclesiológica de la iglesia. Y eso también se refleja en el hecho de que voces completamente diferentes se llevan a cabo en el camino sinodal. Por ejemplo, en la primera conferencia plenaria, una persona que se describe a sí misma como queer estaba presente. Y la declaración de Mara Klein obviamente cambió algo atmosféricamente, pero también en la evaluación teológica religiosa de las personas queer. Y en la primera conferencia en línea, por primera vez el consejo asesor en cuestión, es decir, el consejo asesor de la conferencia episcopal alemana en la que están representados los afectados por el abuso sexual, tuvieron voz, pudieron presentar su perspectiva. Y esta ha sido una señal clara desde entonces. El derecho al voto, los agentes del derecho al voto en una iglesia sinodal abarcan más que solo obispos y también más que representantes institucionales individuales. Llegan más lejos en todo el pueblo de Dios. Esto corresponde al conocimiento de la disposición teológica del camino sinodal. El texto básico del Foro Poder y Separación de Poderes argumenta muy fuertemente con la doctrina de la Lotzi Theologici, que han jugado un significado papel especial para la eclesiología católica desde el Majorcano en el siglo XVI. Estas Lotzi Theologici son el destino de la fe. Uno debe referirse a ellos, así como a la escritura y a la tradición, para poder reclamar autoridad para una declaración teológica y la formación de juicios. Esos Lotzi Theologici incluyen intérpretes o Lotzi como los concilios y el magisterio de la iglesia, el Papa, la iglesia de Roma, los padres de la iglesia, pero también están los llamados Lotzi Theologici alieni, lugares foráneos como la historia, la razón, la filosofía, hoy se diría que las ciencias culturales y mucho más, a las que hay que referirse para poder traer a colación el Evangelio y el significado del Evangelio de hoy. ¿Qué significa eso? De esta manera, el valor informativo de estos conocimientos, que es efectivo sobre todo en los signos de los tiempos, se obtiene del exterior. Se plantea por preguntas y problemas. Y aquí surge una red de golpes testimoniales que deben ejecutarse solos, es decir, tiene un sentido discursivo de propósito. Y eso es lo que yo llamo separación epistémica de poderes y lo que ya juega un papel en el camino sinodal. Y en una forma que tendría que caracterizar como una experiencia comunicativa de la iglesia. Se trata de un proceso teológicamente espiritual de discernir los espíritus, y eso saca a relucir la iglesia como comunión, discutiendo, asesorando y encontrando decisiones entre sí, abre discursivamente preguntas. Sin embargo, eso también requiere consecuencias estructurales, por lo tanto se debe decidir una rendición de cuentas de los obispos, y ya hay un texto adoptado sobre la participación de todo el pueblo de Dios en la elección de los obispos. Por último, pero no menos importante, hay una demanda de transparencia de las decisiones en todos los niveles de la iglesia y también de la cuestión de liderazgo. Esto, a su vez, tiene mucho que ver con lo que fue el punto de partida del camino sinodal, es decir, la pregunta de ¿qué significa realmente el abuso de poder en la Iglesia Católica? ¿Cómo se pueden romper las estructuras? El camino sinodal en Alemania no solo proporciona un modelo teológico para esto, sino que ya es una actuación de tal poder y separación de poderes. Y por eso me gustaría concluir con una experiencia muy personal. Mi experiencia en las deliberaciones de nuestro Foro 1, Poder y Separación de Poderes, y en la conferencia plenaria, uno entra en conversación con todas las personas, discuten y celebran la adoración juntos. Este es un proceso espiritual y nos cambia a todos. Por último, pero no menos importante, también muestra que la dimensión internacional en realidad permite algo que permite una nueva forma de catolicidad verdaderamente viva. Las perspectivas, los cambios reales, las transformaciones, los procesos de reformación. Y espero que en un gran concilio, ella, la Iglesia, realmente nos conduzca durante el siglo XXI. Gracias por su atención.